Los allanamientos se realizaron en seis departamentos del país con orden judicial y dejaron a 72 personas detenidas, acusadas de extorsión, homicidio, desplazamiento forzado y proxenetismo. Precisamente entre los detenidos está alias Paola, presunta coordinadora de la red de proxenetas al servicio de los cabecillas. Entregaban niñas y adolescentes de la región de Urabá con falsas ofertas de trabajos domésticos, las llevaban a viviendas rústicas para que estos delincuentes del clan Úsuga las explotaran sexualmente. La acusación está basada en una interceptación de llamadas a alias Paola, quien conversa con un hombre que le solicita mujeres llamadas vírgenes o cero kilómetros. Incluso el audio revela que la mujer ofrece a su propia hermana menor de edad. Están bonitas. Sí, porque me iba a llevar a mi hermanita, pero no. ¿No qué? No me dijiste pues que no. Ah, pero si no está a 0 kilómetros y está lista, es que su hermanita, pero tiene que venir y cuenta lo que pase. ¿Y con quién? ¿Con su papá? Claro. Dígale a él que yo le llevo la pelada, pero que sea con él, que no sea con otro aparta. No. En el gigantesco operativo fueron capturados seis cabecillas, entre ellos alias Calvo Coyote, quien coordinaba el accionar delictivo en límites entre Antioquia y Chocó. Respondía a instrucciones directamente de alias Otoniel, el máximo cabecilla, adquiría armamento, munición, explosivos y lo distribuía entre los distintos grupos de la banda criminal. Asimismo, se detuvo a un asistente de la Fiscalía del municipio de Río Sucio, Chocó, quien le entregaba información de los procesos al clan Úsuga. Los operativos continuarán en Urabá y otras zonas del país con 100 órdenes de captura contra la banda criminal.